Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se van a conectar y nos van a ver hoy, ¿verdad? Les comento que estamos a 26 de agosto, casi terminando el mes. Bueno, ya nos faltan 4 mesecitos para empezar a celebrar la Navidad. Ustedes, qué rápido se fue el año. Bienvenidos, esto es Mirada de Arte. Hoy tengo el gusto de presentar a un actor, escritor, productor y director. Él se llama Carlos Ezeña. Tiene una gran trayectoria que yo les invito a conocer, por favor, y poner mucha atención también. Y compartir este video, darle like, compartir con todos sus conocidos para que podamos conocer de nuestros artistas guatemaltecos. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas Hola, noches. muy buenas noches, muchas gracias, muy, muy agradecido por estar acá con ustedes. Es un honor que la gente joven se meta en esto y querer dar a conocer a nosotros los viejitos que ya estamos saliendo, ustedes van entrando y muy, muy agradecido de verdad. Gracias y cuéntenos, maestro, ¿dónde nació usted? Platíquenos un poquito de dónde nació, cómo fue que usted encontró su arte. Bueno, fíjese que yo nací aquí en la capital de Guatemala. Soy de una mezcla de españoles con italianos, un relajo increíble. Por eso soy tan inquieto, supongo. Lo del arte nació porque yo me crié en una casa con tres diferentes generaciones, tres mujeres diferentes, es decir, mi bisabuela, mi tía abuela y mi mamá. Cada quien le gustaba leer, le gustaban las artes, pero la que me cultivó en todo esto de la poesía y etcétera, etcétera, el teatro, el gusto por el arte, fue mi bisabuela. Ella fue la que me decía, me hacía que me aprendiera las poesías, etcétera. Pero lo interesante de esto es que habíamos cuatro generaciones en una casa, cada quien con sus vivencias, porque a mí me gustaba, por ejemplo, Carlos Gardel, la música del tango, por mi bisabuela. Oí hablar de Rodolfo Valentino por ella también, era su crush, como dicen ahora. Rodolfo Valentino, un actor del cine mudo de aquella época, estoy hablando desde principios del siglo XX. Mi tía abuela, que gracias a Dios aún está conmigo, es la historia viva. Ella, los Panchos, Pedro Infante, etcétera, etcétera. Mi mamá, el tiempo del rock and roll, Elvis Presley, Pat Boone, etcétera. Y aparte yo, Michael Jackson, Hombres G, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese cúmulo de cosas se fue uniendo para que yo me orillara mucho hacia el arte. Pero primero, estudié economía, nada que ver, nada que ver con el arte. Bueno, ahora me sirve para no gastar tanto. Pero nada, nada que ver, hasta que un día me di cuenta, cuando ya me faltaba muy poco, me faltaban cuatro cursos para salir de economista, dije yo, ¿cómo voy a estar yo sentado en un escritorio todo el día viendo matemáticas y haciendo lo mismo, la rutina, todos los días? No, entonces no me parece y me fui. Y mi familia me quiso matar mínimo, porque ya estaba ahí, y empecé otra vez a estudiar en Ciencias de la Comunicación en la San Carlos. Luego tuve unos problemitas ahí en la San Carlos, y entonces opté por una beca y me fui a la Marroquín, nada que ver. Y entonces estuve en los dos polos, podemos decir, resumiendo lo que he hecho. En el ínterin, pues estudié teatro. Estuve en un banco, allí también me dieron clases de teatro, en el Banco Continental estuve. Es decir, por eso cuando hablábamos antes de iniciar con el programa, el problema de decir no es enorme para mí, porque sí, yo lo hago, sí, o digo, sí, hay que hacer tal y tal cosa. Y entonces, bueno, Carlos, hacerlo. ¿Y ahora cómo lo hago? Entonces, dentro de todo esto, estudié en la UP, estudié en el Teatro Abril,
Recibí clases también con mi mentor, el maestro Herbert Meneses, que Dios lo tenga en la gloria. Un aplauso para él. Y, en fin, dentro de esto, de ese contexto, también la locución, que es otro de mis amores, la locución, pues el doblaje de voces, en fin, estoy metido en esto del arte de cabo a rabo, como se dice. Gracias, maestro, por compartirnos. Tengo conocimiento de que usted también inició imitando a personajes de caricaturas de la televisión de esa época, ¿verdad? Cuéntenos cuáles eran esos personajes. Sí, mire, primero, como todos creo yo, imitando a profesores, imitando a tal punto de cuando yo ya estaba trabajando, yo imitaba a mis jefes. Y muchas veces se dieron cuenta que los imitaba. Y entonces, esto de las imitaciones me ha venido desde niño, porque yo veía las caricaturas y entonces hacía la voz y decía, sí, así, sí me sale bien. Poco a poco, el pato Donald, que es muy difícil, ahora ya no me sale. Cuando era niño, sí me salía el pato Donald. Entonces, poco a poco, esto siempre me gustó, siempre la locución, pero en el ramo del doblaje de voces, eso fue lo que más me atrajo de la misma, aunque la locución, lógicamente, comercial, la locución más institucional también me gusta, pero el doblaje de voces, eso es, incluso imparto cursos de doblaje de voces en las universidades, en el Centro de Locución Interpretativa Gilda Castro, de donde tengo el gusto de haber salido, doña Gildita, una leyenda viviente de la locución guatemalteca. ¿Me escucha, maestro? Sí. Sí, ah, gracias, maestro. Cuéntenos también su experiencia teatral. Tengo conocimiento que usted tiene dos grupos. Cuéntenos de sus dos grupos. Sí, necio. Mire, fíjese que inicié con un grupo que se llama Teatrum, donde era más orientado a comedia de situación, comedia actual. Pero aparte también de la locución, del doblaje, del teatro, me fascina la historia. Entonces tenía la idea acá de un paseo por la historia y conocía a unas personas que estaban en otro elenco y que se habían quedado después sin director. Y entonces yo les hablé que si les gustaría aprender de historia y de teatro al mismo tiempo. Y entonces les fascinó. Ya llevamos 7 años con un paseo por la historia. Teatro lo he tenido esporádicamente allí sacando alguna que otra obra. Juntos pero no revueltos, 1 y 2, he hecho con ellos, por ejemplo, y algunas otras obras, pero me dediqué más a un paseo por la historia. Entonces ya algunos tal vez no les gustaba la historia, ya viéndolo así, pues ya les fascinó los vestuarios de época, que son otra cosa diferente, porque si uno va a contar historia, lo tiene que contar bien con todo, para que la gente vea cómo era la Guatemala de esa época, cómo era la Guatemala de antaño. Entonces, todo esto ha venido caminando y ahí estamos, entonces, haciendo cosas con un paseo por la historia, no solamente el teatro presencial, que lamentablemente ahora no lo podemos hacer, el romper la cuarta pared, sino que también por esta vía, y tenemos un montón de proyectos que ya poco a poco se los voy a ir desmenuzando. Genial, maestro. Tengo conocimiento ahí de usted, nunca ha repetido un personaje, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poco de eso. He tenido ese cosa rara, porque la mayoría de actores, pues, vuelven a representar al determinado personaje. Yo he tenido una obra, otra, donde he hecho de diferentes cosas. He sido negro, inclusive, en Nino, Please, Belice. ¿Yo de negro? ¿Cómo? Pero
Total, allí he estado de borracho, he estado en la jaula de las locas, he estado de diputado, que es lo mismo. He estado representando ahora a José Rufino Barrios, a Pedro de Alvarado. Bueno, es tanto hecho de vagabundo, de ilustrador. Nunca he repetido un personaje. Es decir, si hay una temporada de hace mucho tiempo que no actúo, sino que ahora dirijo, pero a mí me fascina actuar para que me regañen, para que me dirijan. Y hace mucho tiempo que no, que no actúo, pero cuando actuaba así, diferentes personajes, gracias a Dios, porque le aprendí a cada uno. Era algo muy bonito, es algo muy bonito porque nada que ver un personaje con otro. Por ejemplo, cornudo, apaleado y contento en esa obra, muy diferente. Y después fui un anciano, todavía no estaba así de viejito, sino estaba joven, pero tuve que hacer un anciano, avaro, en fin. Eso, gracias a Dios y al arte, he tenido esa oportunidad de no repetir un personaje. ¿Alguna anécdota que usted tenga de alguna obra, algún personaje? Muchísimas, muchísimas. Le voy a contar una muy graciosa. Yo era en mi teatro, precisamente, en la obra Juntos pero no revueltos, nos presentamos en Antigua Guatemala, en un hotel de la Antigua. Tuvimos temporada allí y estaba dividido en tres el escenario, porque no estaba, no era un escenario propicio para teatro, pero se hizo propicio para teatro. Éramos dos familias, del lado derecho era mi familia, en medio era para hacer cualquier otra situación, que en ese caso era un bar, un parque, etcétera, y del lado izquierdo era la otra familia. Pero a mí saber por qué se me dio. Y entonces estaban actuando la familia del lado izquierdo que no me competía a mí en absoluto. Y me metí. Me metí. Y cuando veo, estoy en medio y la gente se empieza a reír. Yo digo, creo que mi cosa, me confundí de casa, perdón. Y me fui. Me metí ahí y me fui. Tanto accidente también, por ejemplo, accidentes chistosos. Por ejemplo, en el Teatro Nacional. Estaba yo en una obra, se hacía blackout y me perdí, máxime en el Teatro Nacional, donde uno fácilmente se pierde, pero por necio, por estar viendo qué había ahí, me perdí. Pero esa obra era con micrófono. Y entonces yo tenía el micrófono de diadema, me perdí y escuchaba a mis compañeros. Que siguieron lógicamente con la obra, hay que seguir. Y yo seguía en blackout, saber por dónde, y la gente se mataba de la risa porque no me miraba. Pero yo seguía con la obra, y desde allá al fin logré que me fueron a buscar y salí a escena, y todos se mataron de la risa. Ay, Tantas muchísimas, vivencias. muchísimas, sí, unas vivencias increíbles. El teatro da para eso, por ejemplo, también el mojarse. En 2019, con un paseo por la historia, nos presentamos en la feria de agosto y llovió, pero llovió a cántaros. Y nuestras cosas pasaban así, como un río, las cosas se iban, ya no nos dio tiempo a cambiarnos y se fueron. Y nosotros mojados pero además no poder, no se podía nada, con traje de época, sombreros, todo. Y súper mojados. Esa fue una anécdota increíble también. No encontrábamos cómo irnos, no teníamos dinero, todo se había ido en la corriente, por ejemplo. Un reloj que tenía yo de bolsillo se fue también. En fin, hay cosas muy buenas, hay cosas malas también. Pero hoy estoy platicándoles de cosas chistosas y curiosas que nos han pasado. ¿Ha hecho usted trabajo en espacios abiertos? Sí, por supuesto que sí, por supuesto.
Empezamos con un paseo por la historia. Al revés, normalmente uno primero aprende teatro en un escenario y posteriormente ya cuesta muchísimo el romper la cuarta pared. Sin embargo, allí primero rompimos la cuarta pared en muchos eventos, como por ejemplo el necroturismo y otros tours que hemos realizado. Y entonces, lo difícil fue el regresar a teatro en sí. Fue al revés. Cuando normalmente, digamos, a mí me enseñaron primero teatro normal, entre comillas, y luego el poder romper la cuarta pared, que cuesta muchísimo. A nosotros los actores nos cuesta muchísimo. Es como que de verdad estuviera ahí la pared y por ejemplo, el bajar del escenario ya es romper la cuarta pared. Pero el bajar cuesta mucho. Sin embargo, con un paseo por la historia fue al revés. Primero estábamos a la par de la gente, así, que es lo que cuesta más. Y después llegar a un escenario, les costaba ubicarse en ese sentido. Es decir, en las dos direcciones es complicado, pero es muy, muy interesante. Gracias por explicarnos esa forma de verlo, ya que muchas personas creo que piensan de que es fácil hacer un montaje al aire libre. No. Entonces, es bueno que también sepan, ¿verdad?, que tiene sus dificultades hacerlo Por en esa supuesto. manera, ¿verdad? Por ¿Alguna supuesto. anécdota que haya tenido usted en esos montajes? Sí. Por ejemplo, cuando lo hacíamos en el Cementerio General, yo era guía y entonces estaba en las primeras de Necro Tour. Yo estaba guiando a un grupo y hablándoles de la tumba de Alcántara, el de la flor del café. Cuando veo detrás de la tumba un niño que se asoma. Un niño, dije yo, y estamos hablando que estamos en la noche, tipo 8 de la noche. Un niño, bueno, seguí hablando, que sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando veo el niño sale y se está como a 3 metros de donde estoy yo, y cuando lo veo es un niño de época, un niño vestido de época. Y yo, ¿y ese niño? Dije, si digo algo, la gente se va a asustar. O no sé si la gente lo está viendo o solo yo en mi onda estoy viéndolo. En ese entonces le hablé a mi compañera y le digo, le hice señas y me dijo, sí, el niño. Yo seguía hablando como si nada. Esperaba la reacción de la gente en dos sentidos. Uno, asustados. O el otro, que me dijeran, ah, qué lindo, qué bonito detalle, el niño también de época, no sé, algo así, ¿verdad? Bueno, total, seguimos el recorrido, terminó. Después de eso platiqué con mi compañera, me dijo, sí, viste el niño, y ya hablamos un montón de cosas. Bueno, total, después de eso, como dos necrotours después, una señora me dice, yo estoy buscándolo hace rato, yo, sí, ¿para qué le puedo servir? Mire, me dice, y me enseña en el celular la foto del niño. Yo digo, es el niño de época. Y entonces, páseme la foto. No puedo. ¿Por qué no puede? Fíjese que he intentado pasarla, pero no puedo. Ah, bueno, entonces le voy a tomar una foto yo con mi celular, le dije. Y llegué, le tomé la foto y no salió nada. Y me dijo ella, fíjese que han intentado eso y no sale nada. Es cierto, no sale nada. Pero entonces ella lo llevó con, eso me contó, lo llevó en lugares donde componen celulares y los de allí le dijeron que la imagen estaba impregnada en el celular. Entonces no se podía descargar, no se podía hacer nada. Yo no voy a perder ese celular nunca, le digo, porque no, eso es increíble. Sí, me dice eso, no, yo se lo traje para enseñarle a usted. ¿Y dónde lo tomó? Como 2 cuadras después de donde se me había aparecido a mí. Entonces, cosas muy interesantes que la gente,
Yo digo que no se dio cuenta porque yo no recibí a nadie que me dijera, qué bonito eso, ala, pero era de ustedes o qué, era un fantasma o nada. A la fecha yo no sé si solo ella y yo lo vimos, o alguien más no lo vio y no le puso atención, no sé, algo muy, muy interesante dentro de las anécdotas de necroturismo. Hablando de necroturismo, ¿cómo surgió esa idea? ¿Qué le motivó a hacer estos necroturismos? Lo que sucede es que cuando yo era pequeño, a mí me gustaba ir a estudiar al cementerio general. Soy loco, lo que quieran, pero sí, allí yo sentía paz, podía estudiar tranquilo, nadie me molestaba, ahora es peligrosísimo. Y entonces yo me habitué al cementerio general, me fascina el cementerio general, el estar allí, yo me siento muy bien, como con más energía. Y entonces me quedó eso de hacer algo, porque el NecroTour ya existe desde hace mucho tiempo en otros países, inclusive Pepe Milla, José Milla Vidaurre hizo un NecroTour en aquella época, a finales del siglo XIX, donde lo escribe él de que fue, vieron la tumba de X y de Y. Entonces, eso con esta mi amiga, entonces dijimos, hagámoslo, pues bueno, entonces el primer día fui yo, fue gratis, fue gratuito, y la sorpresa fue de que teníamos 500 y pico de personas. ¿Y ahora qué hago? La gente me esperaba que diera el recorrido, regresaba por otro grupo, otro recorrido, otro recorrido, así empezamos. La intención era no asustar, sino brindar cultura y historia para que se dieran cuenta lo que el Cementerio General da, proporciona. Es un museo al aire libre. Así es. Yo apoyo mucho lo que usted indica de que da mucha paz para quien ha entrado al cementerio general. Los árboles, las tumbas antiguas, creo que es un paisaje bastante hermoso. Así que Sí, de la muerte se saca la belleza, pero es sí que es dicen. bastante pacífico. Lo apoyo en eso. Perfecto. También, maestro, cuéntenos un poco del desarrollo del programa Yo no vendo axiomas. Ah, perfecto. Bueno, este programa surgió como muchos de los programas que ahora están en línea, fruto de la pandemia y de no tener nada que hacer y querer hacer. Aparte de querer hacer, el permitir que la gente se divierta, salga sin salir, para que también recuerde y se dé cuenta de los valores guatemaltecos que hay. Aunque no solamente hemos entrevistado, he entrevistado a guatemaltecos, sino a referentes a nivel internacional de Argentina, de Estados Unidos, de México, en fin, de España, que hemos podido para que aprendamos de lo que ellos nos pueden proporcionar y que aparte de ello, a los guatemaltecos que tenemos allí, en los cuales estamos entrevistando, aprender también de que en Guatemala hay valores increíbles y que se pueden hacer las cosas y que se den cuenta de que todo cuesta, pero si uno es necio, lo logra. Así es. ¿Cuántos años ha usted invertido en profesionalizarse en el teatro, en locución, en Uy, cursos, verdad? ¿Cuánto? claro. Vamos a ver, en teatro yo empecé en los años 90, o sea que tengo más de, fíjese que eso no me había puesto a pensar cuánto tiempo llevo en teatro. Llevo más de 25 años, llevo más de 25 años, tal vez llevo ya 30 años de estar en teatro. Y cada vez aprendo, porque nunca se deja de aprender. Y de todo mundo uno aprende. Entonces, cursos, etcétera, etcétera.
Sí, más de 30 años de estar en el teatro, en la locución tengo un poquito menos. Y sí, también he estado recibiendo cursos aquí, en el extranjero, máxime de doblaje, de voiceover, de todo eso. Y lo gracioso es de que nunca he hecho un doblaje para México, sino que he hecho doblajes para España y para América del Sur. Nada que ver, ¿verdad? E hice algunos doblajes para Estados Unidos, pero la meta, la mata del doblaje en Latinoamérica es México. Y allí no, nunca he hecho un doblaje para México. Algunas cosas pequeñas sí, pero no como he hecho para Costa Rica, para América del Sur, para España, no. Hablando de proyectos que le han surgido en el extranjero, sé que usted habla varios idiomas. Sí, más o menos. Cuatro Cuéntenos idiomas. un poco de eso. Y malas palabras, también cinco. Siempre son necesarias saber, ¿verdad? En todos los idiomas. Sí, el italiano, el portugués, el inglés, el español, y como le digo, las malas palabras. Un poquitito, muy poco de cachiquel, muy poco de cachiquel. Pero sí quiero ahondar más en los idiomas mayas porque son muy interesantes. Y quiero ahondar más en otros idiomas, el francés, el alemán, que me gusta muchísimo. Entonces, poco a poco, yo todos los años, a excepción de ahora con lo de la pandemia, he estado, bueno, no, al menos saco dos cursos de algo. Dos cursos de algo, ya sea idiomas, ya sea teatro, ya sea cine, que también estamos dentro de esto del cine, en Agacine. Ahí estamos ya, ojalá salga la ley de cine, porque es tan necesaria, tan vital, con tanta gente que ahora, tanto que hay donde poder, no, antes era solo en el cine, ir a verlo ahí, ahora se puede. Aquí se puede en YouTube, se puede en cualquier lugar. Entonces hay que aprovechar y tanto talento que hay en Guatemala, tanto joven que ha evolucionado el cine. Mi tío abuelo en los años 60 fue uno de los máximos impulsores del cine en Guatemala, Manuel Seseña Diéguez. Y entonces él junto con Lanuza, con Rafael Lanuza, fueron los que ya en esa época estuvieron y posteriormente hubo un bajón del cine nacional hasta llegar al Silencio de Netto, donde hubo otra vez subió el cine nacional y ahora está con diferentes corrientes que son valederas. Correcto. En esto del cine, ¿usted ha incursionado? Claro, he estado tanto de actor, como de guionista, como de director adjunto, de director también, de productor. He estado en todo esto, en la televisión también, he estado de productor, de presentador, estoy en cosas de historia o de leyendas, que les gusta mucho aquí, a los guatemaltecos nos gusta mucho lo que nos asusta, pero nos gusta. Entonces, también en ese sentido he hecho guiones, presentaciones en televisión, en fin, todo lo concerniente al teatro. El baile no, ahí sí se lo debo, pero es una materia pendiente que tengo. Así es, nunca es tarde. No. Bueno, sí, pero vals y cosas así he hecho. Ah, pero ahí lo queremos ver, en eso que está, en esa asignatura pendiente. Perfecto. ¿cómo fue para usted el inicio de la pandemia? Muy duro. Fíjese que precisamente estábamos ensayando una obra de teatro que es una adaptación de La Niña de Guatemala y estábamos ensayándolo porque nos íbamos a presentar con mi elenco de Un Paseo por la Historia
que les mando saludos, en el Cerrito del Carmen. Cuando terminamos de ensayar ese sábado y escuchamos, alguien vio las redes sociales y fue cuando dijeron que iban a suspender todas las actividades estando todos juntos ahí. Entonces eso fue muy duro porque no sabíamos cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo nos íbamos a ver. Se coartó, por ejemplo, el presentar la obra, el ya no poder estar ahí, ya no poder estar juntos, ya no ensayar. Y de hecho llegó un querido amigo fotógrafo a tomarnos las fotos para la obra, allí en el Cerrito del Carmen. Y entonces Marco Ortiz, que le mando un saludo también, y quedó entonces las fotografías de la última vez que ensayamos en el Cerrito del Carmen, que fue cabal en el tiempo cuando el presidente dijo que se cerraba el país, que etcétera, etcétera. Entonces fue muy duro porque acabábamos de terminar de ensayar. ¿Cómo fue ese periodo de adaptación de inicio de pandemia y después cómo fue evolucionando su trabajo con esto? Fue bastante complicado porque yo dije, bueno, ahora ya no hay forma de presentarnos en presencial. Entonces, ¿qué hago? Dije, yo siempre he querido sacar un programa de televisión y uno de radio. Pero dije, ahora lo voy a hacer, porque si no, nunca lo hago. Pero ¿cómo le voy a poner? ¿Y de qué va a tratar? De lo que me gusta, del que le gusta a la gente que me sigue, el arte. El arte, entonces sí, el arte en todas sus magnitudes. Puede ser entonces teatro, cine, televisión. Luego ya prensa, luego escultura, pintura. Entonces, todo esto fue saliendo poco a poco y dije, ¿y cómo le pongo? ¿Cómo le pongo un nombre que sea muy diferente, que no tenga nada que ver y que tenga que ver? Entonces dije, yo no les vendo axiomas, yo no vendo la verdad, no la vendo yo. Están viendo a las personas a las que estoy yo entrevistando y que ellos tienen su verdad, yo tengo la mía y los que nos ven tienen su verdad. Entonces yo no les vendo axiomas. Entonces dije yo no vendo axiomas. Así le puse, yo no vendo axiomas. Y luego vino, ¿y mi elenco qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, lo que les gusta, vamos a hacer cosas de miedo. Entonces me puse a escribir. Y cada quien en su casa, cosa muy diferente y muy complicada, el poder dirigir desde mi casa a todos en su casa. Me mandaban los videos y no, hay que hacerle no sé qué, bueno, ahora no sé qué. Bueno, entonces es complicadísimo el dirigir a control remoto y entonces salió ya a la luz de las velas, que llevamos pocos programas porque nos hemos dedicado a otras cosas, pero vamos a seguir con esto, y eso es en YouTube, y son programas cortos, pero que a la vez sí tienen efectos especiales y todo lo concerniente, estando cada quien en su casa. Era bastante complicado, por ejemplo, con la escenografía, el poder empatar cada quien, que fuera una escenografía ad hoc y similar, era muy, muy complicado. Entonces, poco a poco hemos ido evolucionando en eso, y entonces así Un Paseo por la Historia empezó con eso, con hacer cortometrajes. Luego, ¿qué fue lo que hicimos? Hacer ya audiocuentos propios, que estamos en esa producción, por ejemplo. Entonces, había trabajo ya. Radionovelas. Y las radionovelas le gustaron a la gente a tal punto de que ahora estoy haciendo guiones de radionovelas que me han pagado. Estoy haciendo para Guatemala, para Honduras. Entonces, el nicho ese de las radionovelas que no había estado
muy en boga como en los años 60, 70, nuevamente como que está funcionando. Enseñarles, por ejemplo, a la gente los peligros del COVID para que se protejan con las mascarillas, etcétera. Todo esto ha ido generando un nuevo nicho en cuanto a que no podemos hacerlo presencial. Entonces, hay nuevos nichos. Si uno se lo propone, lo logra. ¿Cuánto tiempo estimado se lleva la creación de de estas radionovelas? Bueno, fíjese que son 20 capítulos. Me llevo 3 semanas, 20 capítulos. Tengo que, porque me dije que, sea, yo me comprometo a hacerlo los 20 capítulos en 3 semanas. Tiene que ser guión. Luego, guión autorizado, estamos hablando de otras 3 semanas, para ya terminar y entregar ya todo grabado debidamente con los efectos especiales y todo lo concerniente. ¿Dónde podríamos nosotros apreciar estos proyectos? Esos ya están próximos. De hecho, en días pasados, hace muy poco, hace 2 semanas, que hicimos el lanzamiento de la nueva imagen de Un Paseo por la Historia. Dentro de ello van a haber cortometrajes tanto del siglo XVIII, XIX, XX hasta los años 50. Y tenemos allí, por ejemplo, a invitados, a los cuales agradecemos mucho el tiempo y la determinación de que han estado con nosotros, Mario Bayard, por ejemplo, Tony Alonso, tuvimos también a Lobo. El famoso Lobo, Lobo Vázquez, también tuvimos a Ronald McKay, en fin, y vamos a tener más invitados poco a poco en el lanzamiento, sí, estos videos los vamos a ir generando cada mes, tal vez, un video para que vean qué fue lo que hicimos, ya editados debidamente. Y para que vean y que se sientan en esa época, porque aparte de ello, también vamos a hacer la llamada narrativa transmedia, es decir, que si yo empiezo presentando un producto aquí online, pues también lo voy a presentar en YouTube, también voy a presentar algo por televisión, también voy a presentar algo en un podcast, también lo voy a presentar escrito. Toda una misma historia que gira en torno a diferentes medios de comunicación, pero no copiando, sino que lo que no le digo acá, se lo digo escrito. Y lo que no le digo escrito, o sea, es un mundo increíble porque cada quien tenemos una historia, cada quien tenemos una historia, y cada quien dentro de nosotros tenemos varias historias, porque yo soy. Una historia la tengo como actor de teatro, tengo otra historia como locutor, tengo otra historia como analista de historia, tengo otra historia como ahora que estoy hablando con usted. Todos tenemos diferentes historias que llevan a una universalidad. No sé si me di a entender porque hablé un montón, pero la idea es que ya esperen en próximos días. Vamos a empezar ya con estos productos siempre online hasta que ya empecemos con los productos presenciales cuando ya se pueda. Que sería genial. Sí, Dios mediante. Dios mediante que sí. Hablando literariamente, usted escribe dos libros, ¿verdad? Sí, ¿Podría platicarnos de sus libros? no hay modo que los termine, pero este año he estado muy metido en libros de amigos. Hice un prólogo para un amigo. Escribí una sinopsis para otro amigo en otro libro. Entonces, como que los libros me están llamando para que yo de verdad ya los termine de una vez. Uno es para niños.
para estilo de fantasía, de la fantasía que les gusta, el estilo Harry Potter, pero orientado siempre a Guatemala. Y el otro es una novela policíaca que también tiene que ver con cosas paranormales, etcétera, que estamos en eso. Y aparte, otro de historia, de anécdotas históricas que estamos también escribiendo. Por eso le digo, estoy escribiendo un montón de cosas y no hay modo que termine ninguno de los libros. Otro para niños que también va a ser muy diferente, más, podemos decirlo, más interactivo, porque aparte de leerlo, pueden escanear y observar ahí en realidad aumentada, etcétera. En eso estamos. ¿Cuál es más difícil escribir? ¿Una historia para niños o historias que pueden leer los adultos? Historia para niños. Es lo Cuéntenos más por qué. complicado. Sí, es lo más complicado. Los niños es el público más sincero que existe. Si a ellos no les gusta, se lo dicen en la cara a uno, qué feo, no me gusta, qué aburrido, adiós. Así. Nosotros somos más políticos hipócritas, es la realidad. Vamos a ver a un amigo y está muy malo su evento, pero bueno. ¿Qué te pareció? Bien. Muy bueno, man. Te felicito, qué bueno, qué bien que los niños no. Los niños, si no les gusta, lo dicen, o se duermen, o molestan, etcétera. Entonces es un público muy complicado, muy difícil, y se tienen que hacer focus group para ver si de verdad les gusta, porque uno cree que le gusta, pero ¿qué tal si no? Y como ahora están en otra disposición, tienen más métodos de conocer cosas, que es mucho más complicado escribir sobre y para ellos. Teatro para niño, para niños ha hecho. Y por supuesto que sí. Y tengo, bueno, tenía un elenco infantil que hacía cosas para niños por niños. Pero resulta ser que mi elenco infantil ya creció. Entonces, ya son unas señoritas, ya son unos jóvenes. Y no he podido renovar otra vez a niños pequeños para que sean parte del elenco infantil de Un Paseo por la Historia. Actualmente hay muy poquitos. Por ejemplo, hay un niño recién nacido que ya empezó con eso, ya con su vestido de época y todo lo demás. Entonces, no he tenido el tiempo ahora con eso de la pandemia, mucho menos, para nuevamente incursionar con el elenco infantil, porque esa es la intención, que todos los que participen allí sean niños. Nosotros los grandes solo medio ayudando ahí de repente. Yo sí dirigiéndolos, pero mejor si tengo un niño que sea pilas y que dirija, para que haya una comunicación de muy, muy fluida. Porque los niños saben qué quieren los niños. Entonces es muy interesante. Yo tuve una academia de niños donde se enseñaba teatro, locución, modelaje, baile. Eran alrededor de 40 niños. Era la fábrica de talentos, así se llamaba. Y nos presentamos muchas veces para Navidad, donde niños pequeñitos, ahí sí todos, los presentadores, todos eran niños. Entonces era muy bonito ver desde lejos a los niños que estaban actuando para otros niños. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo. Y los Necrotour, había un Necrotour solo para niños, los cuales yo le decía a los papás, perdónenme, pero yo no les voy a prestar a ustedes ninguna atención, sino toda mi atención va a ser para ellos. Ustedes pueden venir otro día, pero ellos no. Entonces, con ellos voy a entenderme, discúlpeme, de una vez lo digo, con ellos voy a estar. Entonces, es muy bonito, lo nutren a uno,
las ocurrencias que tienen y sobre todo si uno queda bien con ellos, dice uno, bueno, ya puedo hacer cualquier cosa. Si a los niños les gustó, lo otro es pan comido, digamos. Ah, eso es muy cierto, que los niños son un público exigente. Súper. Abriendo un paréntesis, le Sí. comento que tenemos audiencia, le están mandando saludos. Sergio de León Muchas indica gracias. saludos, qué bonito programa. Gracias. Sonia Alfaro, felicitaciones amigos de Colectivo Arranca Cebollas. Gracias, muy amables. También dice saludos maestro Carlos Ceseña. Sonia Alfaro le manda muchos Ah, saludos. qué bueno saludarla. Un abrazo allá, nos hago. Carmel Sol también manda saludos, maestro, Muchas felicitaciones. gracias. Y gracias a todas las personas que nos están viendo. Por favor, les solicitamos compartir estos videos para que puedan conocer a nuestros artistas y también para que se anime la juventud a participar en teatro y en todos los nuevos proyectos que tengan a bien abrir para todo el público, ¿verdad? Por supuesto. Seguimos con la entrevista. ¿Qué nuevos proyectos usted visualiza hacia un futuro, aparte de los que ahorita tiene? ¿Cuál le gustaría incursionar? Bueno, si hablamos de lo presencial, sí tengo muchas ganas de hacer una obra de teatro de miedo con efectos especiales, para que de verdad les dé miedo, no solamente estando en el escenario, sino en todo el teatro, que de repente se topen con un fantasma, que se topen con determinadas cosas. Tengo muchas ganas de hacer eso dentro del contexto de A la luz de las velas, solo que hacerlo ya en directo, en vivo. También para niños, que a ellos les gusta también todo esto del miedo, pero adecuarlo, y lo tengo ya escrito, para diferentes edades. Para niños pequeños, por ejemplo, sí les gusta lo del miedo, pero no tanto. Para los adolescentes, que son también exigentes en otro sentido, y para los grandes, en ese sentido. Hablando también el poder vivir una época, es decir, no estar en un lugar donde se hace un recorrido, sino que ser parte de la historia acorde a lo que se está contando, no un recorrido, sino vivirlo, ver cómo era la Guatemala, por ejemplo, del siglo XVIII, que había esclavos, que había gente pobre, no dejarnos llevar solamente por el vestuario bonito que nosotros representamos, sino que había de todo. Entonces, en ese contexto se conoce más al país y se sabe por qué estamos como estamos. Y el poder vivirlo, el no tener la energía eléctrica, no tener la luz, lógicamente, sino antorchas, etcétera. Toda esa vivencia es lo que nosotros queremos vender. Una vivencia, no un recorrido, una vivencia. Acá tengo un comentario que me llamó mucho la atención. Le están haciendo una pregunta. ¿Tiene algunos audios en torno a la verdadera historia de la independencia? Sobre todo me interesa para niños y familias, indica Sonia Alfaro. Claro que sí. Sí, precisamente desde la ponencia de, digamos, de dónde partió todo y que es la primera independencia, porque es la primera independencia, digámoslo así, o desvinculación, como quieran, porque hay una segunda independencia y hay una tercera independencia, por así decirlo, cuando ya era república. Entonces, sí tenemos cosas respecto a eso, videos y audios de esa época, de la desvinculación de 1821. Ella pregunta por qué, según lo que entiendo, su comentario lo utilizarían para ayudar a docentes y para que los utilicen como recurso didáctico para poderlo brindar a sus alumnos. Con todo gusto que me escriba, ella tiene ahí mi número o ahí en el Facebook, con todo gusto, así nos ponemos de acuerdo.
Otro saludo, Miguel Ángel Estrada Méndez, excelente, felicidades, lo manda a felicitar. Muy amable, gracias. Ok, sigamos con la entrevista. Entonces, maestro, ¿usted qué dificultades ve dentro de la sociedad guatemalteca con el teatro? Bueno, son muchas. Una de ellas es la falta de cultura teatral que tenemos. Cuando en los años 70, yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo que había muchos teatros. Yo siempre he vivido en la zona 1, centro histórico, y platicando con gente de esa época en el teatro, todos los días había teatro. Solo había un día que descansaban porque era mucho y todos los días había teatro. Entonces, y aparte, la oferta teatral era enorme, se podía ir a muchos lugares. Eso nos hace falta. Hace falta una cultura teatral que se den cuenta de que lo vivido allí es mucho mejor que el cine, por darles un ejemplo. El cine es bonito, por supuesto, soy cinéfilo, pero el teatro no tiene parangón. El teatro es otra cosa. El estar allí, el vivir, el tener esa recepción, esa receptividad de parte de la gente, el poder nosotros como actores brindar nuestro arte, el brindarnos, el ser sinceros en lo que decimos, el percibir eso no tiene parangón. Lo segundo que veo, lamentablemente, hay mucha desunión dentro de nosotros los de teatro. Antes iban a ver obras, eran bienvenidas, por ejemplo, el decir lo bueno y lo malo, que eso debe ser así. Pero ahora es una competencia y muchas veces desleal, lamentablemente, y que no nos lleva a nada en absoluto. En cambio, la unión nos lleva a estar mejor, a poder sobresalir, a poder venir y ir un día a ver una obra, determinados actores, determinados directores, y otro día ver otra así, para tener una idea de que cada quien su estilo. Eso hace muchísima falta en Guatemala. Cierto que nos hace falta reír, porque es una situación muy mala que tenemos, y estamos necesitados de reír, pero también el drama es otra cosa y se sale del contexto. No el drama le va a dar a uno un problema más, sino que el drama lo va a sacar de allí y va a decir, oh, qué bonito, wow, qué historia, eso. Dentro de las cosas que hacen falta, por ejemplo, no tenemos, lamentablemente, la cantidad adecuada de edificios que estén hechos para teatro. Lamentablemente hay muchos teatros que dejaron de funcionar ahora por la pandemia también, ese es otro problema. Pero cuando volvamos, se llegó al punto en los años 90 del teatro aquel de ir a comer y ver una obra de teatro, que hasta cierto punto es problemático en el sentido de que la gente está poniendo más atención al trago, a comer y la obra, pues ahí está. Pero al menos se logra que llegue la gente y se ría o le guste, pero no es el caso, sino el tener edificios para teatro, la ayuda del Ministerio de Cultura realmente para las artes es vital y no la tenemos. Esa es la realidad. No tenemos una ayuda, no tenemos quien nos ayude en ese sentido, sino que cada quien tiene que ver cómo rema mejor. Eso es lamentable cuando uno ve en otros países
donde hay programas para desarrollar el arte en general, no solamente hablando del teatro, sino el arte en general. A ese punto quería llegar también, o sea, es importante el apoyo gubernamental para las artes en Guatemala y para romper ese estigma que tienen las personas de que el teatro es algo, una pérdida de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, para usted es importante el apoyo del Ministerio de Cultura. ¿Y por qué cree que tal vez no apoyan a los artistas? Aquí hay una cosa muy, muy interesante y que llora sangre. Cuando uno va al Ministerio de Cultura, lo que le dice es que con mucho gusto lo apoyo, pero no le doy dinero, porque no tenemos presupuesto. Entonces, una vez yo le pregunté a un ministro de Cultura, ¿qué hace el Ministerio de Cultura? Y me dijo, pues somos los encargados de no sé qué, bla, 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 bla. Yo no le puse atención en eso. Y entonces le digo, ¿y por qué no lo hace? Y se me queda viendo y me dice, ¿y usted por qué lo dice? Porque a mí me consta de que no lo hacen. No nos ayudan a ninguno del arte. Nada. Tienen, por ejemplo, el Ballet Guatemala, la orquesta sinfónica, pero porque la tienen ya, porque ya la heredaron y ni modo tienen que pagarles. Pero si no, de lo contrario, tampoco le ayudaría. Y de hecho se ha visto eso. Pero, ¿y entonces cuál es en sí la función del Ministerio de Cultura? Si no hay cultura dentro del mismo. Uno se topa, por ejemplo, con actividades estatales donde no hay presupuesto. Entonces, ¿en qué estamos? Si no hay presupuesto para nada, ¿para qué hay un Ministerio de Cultura? Y aparte de eso, nos ponen cultura y deporte cuando no tiene que ver una cosa con otra. Debería de haber un ministerio solamente de cultura y otro de deporte. Perfecto. Pero lo poco, entre comillas, que ingresa, se va mucho para allá y muy poco para acá. Uno. Dos, la iniciativa privada llega uno a pedir alguna ayuda muchas veces. ¿Y usted qué hace? Pues mire, teatro, ay Dios, pero la cultura no da aquí, hombre. Ese es el otro problema. Es decir, estamos entre la espada y la pared. No sabemos si vamos para allá, no nos van a ayudar. Y si vamos para allá, tampoco. Hasta demostrar, después de mucho esfuerzo, después de mucho sacrificio, después de muchos años, ah, sí, lo voy a patrocinar porque sí es bueno. Sí, una triste realidad, ¿verdad? De nuestros ministerios, lamentablemente, pues tienen un presupuesto asignado, pero no le ponen la debida atención a nuestros talentos nacionales. Pues les hago un llamado por si nos ven, ¿verdad? Claro, Que por saludos. favor apoyen al talento nacional. Nosotros tendríamos la capacidad de ser tan buenos como lo son en México, en Claro. Colombia. Entonces, hay demasiado talento guatemalteco para explotar, para apoyar, para hacer crecer. Y cine también, ¿verdad? La ley Por supuesto, la ley de cine que de ojalá, cine, ajá. ojalá salga. Que también es importante aprobar porque Guatemala puede salir adelante también en cultura. No, En y la. fíjese que, por ejemplo, lamentablemente son cabezas chatas, podríamos decirlo, porque eso es una entrada increíble de divisas en el cine. Si hablamos del cine y hacemos un buen producto, pues entonces viene gente de otros países a querer trabajar con nosotros acá. Y todas las divisas que se iban para allá, pues las gastan acá en Guatemala, porque las grandes producciones, pues traen consigo cualquier cantidad de gente. Ellos tienen la oportunidad y el dinero para poder decirle a un pueblo, mire ustedes, ahorita les voy a pagar todo esto, pero fíjense que voy a necesitar todo esto, les voy a pagar su alquiler, todo eso, la comida en sí, es una entrada de divisas increíble. Por ejemplo, ahora con las streams, las famosas streams, como Netflix, que está haciendo
a diestra y siniestra, producciones. Entonces, pero como no tenemos una ley que regularice eso, entonces no se puede hacer nada. Exacto. Hay algo bien curioso porque también, no sé si usted lo ha visto, en que hay películas extranjeras que mencionan a Guatemala. Terminator, sí. Los Ángeles de Charlie, la moderna, que ahora mencionaron a Guatemala también. Entonces, si fuentes extranjeras las han visto Guatemala, han posado sus ojos, aunque sea para hacer un chiste, pero o sea, Guatemala tiene para dar. Y hago ese llamado a las personas que tienen en su poder el poder ayudar al artista guatemalteco que lo haga. Porque tenemos demasiado talento aquí en el país que debería de ser conocido internacionalmente, ¿verdad? Entonces, Y fíjese que hay producciones que se han querido hacer en Guatemala y por los famosos impuestos no se hicieron. Apocalipto, Mel Gibson, que tiene una casa en la Antigua, quería hacer Apocalipto en Guatemala y traía una producción increíblemente grande. Pero se topó con que aquí le dijeron, sí, pero tiene que pagar los impuestos de no sé qué, tiene que pagar impuestos de no sé qué. Y entonces los mexicanos fueron más listos y dijeron, aquí con nosotros no paga impuestos, man, véngase. Y se fue. Uh-huh. Así muchos. Ha pasado esto por siempre cerebros chatos que no han podido ver más allá. Y se han ido tantas producciones, tanto Jurassic Park, que querían hacerlo acá, porque nosotros tenemos mucha selva. Aparte, a pesar de tanto incendio, a pesar de tanta tala, pero Costa Rica dijo, vengan aquí, nosotros los vamos a exonerar de no sé qué, con el pedacito de selva que tiene Costa Rica, porque es la verdad. ¿Viste, pero por allá? Así nos ha pasado muchísimo, lamentablemente. Sí, así que ya ven, al invertir en nuestros artistas, también invierten ahí y reciben las ganancias, ¿verdad? A ver si por ahí le entra. Sí. Tal vez apoyan tal vez así. Ay, no, maestro, pues mire, de verdad que está bastante entretenida nuestra plática, pero cuéntenos dónde lo podemos seguir a usted, dónde podemos encontrar su trabajo, cuáles son sus redes sociales. Instrúyanos, por favor. Muy bien, con gusto. Carlos Eseña Alcayaga, yo tengo Carlos Eseña solamente también. Tengo mi página y tengo mi perfil en Facebook, ahí me pueden encontrar, Carlos Eseña Alcayaga o Carlos Eseña Alcayaga. También en Instagram estamos, Un Paseo por la Historia GT, también en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden, pueden ver el trabajo que hemos hecho, lo que estamos realizando, la nueva imagen que mencioné, todo lo relacionado tanto con arte, porque a nosotros también nos gusta apoyar a la gente del arte para que si él sube, todos subimos. Así tiene que ser. Si uno despega, pues todos podemos despegar. No la idea aquella de los cangrejos, no, eso no. Eso que quede ya en el chiste. Pero que la realidad sea otra. Que nos ayudemos. Eso hace falta. Gracias, maestro. ¿Qué le quisiera decir usted al público joven y a nuestro público que siempre nos acompaña? Bueno, primero, gracias por estar, gracias por apoyar el arte, lógicamente. Lo segundo es, cuesta, ¿cierto? Cuesta. Pero si uno es necio, aparte se capacita, aparte se ayuda, lo logra. En cualquiera de las ramas del arte que ustedes quieran, ya sea el teatro, la música, la danza, la escultura, lo que quieran, cuesta, pero si de verdad es lo que uno ama, lo logra hacer. Todo es tener determinación, lógicamente estudiar eso, porque uno puede tener habilidades y aptitudes,
pero si no las cultiva, no sirven de nada. Gracias, maestro. Hemos llegado al fin de esta entrevista. El colectivo Arranca Cebollas y mi persona está muy agradecida por habernos brindado este espacio, por habernos abierto la posibilidad de conocerlo más, de conocer su trabajo. Le damos muchas gracias. Estamos honrados de haberle tenido en esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, Luna. También ahí va Noé, que me hizo la invitación. Y ya de 2009 están ustedes, ¿verdad? Desde el 2009. Ya mis respetos, ya es una trayectoria grande. Y muchas gracias por apoyar al arte guatemalteco. Gracias, invito a todos los presentes pues que compartan el video otra vez, una vez más, y por favor denle like a la página de Arranca Cebollas, compártala con sus amigos, por favor, también los videos de nuestros artistas, del maestro Carlos también. Sigan sus páginas, denle like, compartan. Esto es de compartir. Ahora las redes sociales nos lo hacen todo un poco más fácil. Es solo de darle compartir, un clic y ya se fue, ¿verdad? Entonces así vamos a dar a conocer a todos nuestros artistas lo que ellos hacen y los puedan seguir y los puedan apoyar. Les estoy agradecida por la sintonía. Ya saben, una vez al mes vamos a estar aquí con ustedes, con nuestros talentos nacionales e internacionales también, cuando se nos da la oportunidad. Y les invitamos a que no se pierdan ninguna programación de Colectivo Arranca Cebolla, cultural, totalmente cultural, para quienes les gusta la poesía y de todo. Así que pueden ustedes seguir en tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Eso fue todo por esta noche. Gracias, maestro. Un gran Muchas gracias abrazo para usted. Feliz noche a todos en casa. Siempre protéjase, usa mascarilla. Y si no es necesario, no salgan. Piensen en su familia, piensen en sus seres queridos y piensen en ustedes mismos. Que tengan una feliz noche. Gracias, a todos. maestro. Vacúnense, vacúnense. Así, también vacúnense, vayan a la inoculación, por favor. Y no se atengan, si ya tienen las vacunas, pues siempre cuídense, por favor. Y si no, pues hay que ir a vacunarse. Que tengan una feliz noche. Y un buen descanso. Feliz viernes para todos, de una vez. Feliz noche, maestro. Adiós. Igualmente, feliz noche. Gracias, Luna. Gracias, Arranca Cebollas. Un aplauso y un abrazo. Gracias, igualmente, maestro, para usted también.